Porque quiero informar a la ciudadanía, al pueblo de la provincia del Chaco y en particular a los trabajadores de la educación por un lado, a la comunidad educativa en general por otro, de que el gobierno de la provincia del Chaco, por una acción de amparo presentada por un grupo de padres, hoy tiene que cumplir una orden judicial por medio de la cual tiene que garantizar por el mecanismo que el propio juez interviniente en la causa ha ordenado el dictado regular de clases en todo el territorio provincial. Por tal motivo, y habiendo una orden judicial que impone al gobierno de la provincia del Chaco que se restituya el servicio educativo en los lugares en donde no se estuviera prestando por razones que no son de conocimiento público, nosotros vamos a hacer cumplir la sentencia judicial por el mecanismo que consideremos conveniente, sin que esto, y por el alcance de la propia medida cautelar, signifique el menoscabo de ningún derecho de quienes hoy todavía persisten en la continuidad de cierto tipo de medidas de acción ¿Cuáles son las directa. facultades que tiene el ministerio Las ahora? facultades que tiene el ministerio son las que fija, las que nos ha ordenado el juez. Es decir, las facultades que tiene el ministerio es que nosotros tenemos que cumplir con la sentencia judicial de garantizar por la vía que sea el dictado regular de clases en los establecimientos educativos que estuvieran afectados por medida de fuerza. Ministro. Por imperio de la justicia, de la ley y del reclamo de los padres, nosotros vamos a hacer cumplir la sentencia judicial. Vamos a implementar las medidas que sean necesarias para que esta sentencia judicial se cumpla. El gobernador ha señalado hasta el cansancio de que, no, de que es imposible poder retomar el diálogo porque la discusión salarial está cerrada. Hay un 22,6% de aumento en tres etapas, es lo que la provincia pudo ofrecer. La enorme mayoría de los sectores de trabajadores han aceptado la propuesta hecha por el gobierno, menos esta organización sindical.